Triste noticia en el mundo de la música. Chester Bennington, vocalista del grupo Linkin Park, ha fallecido este jueves a los 41 años de edad. El cuerpo del cantante apareció ahorcado en su vivienda de la localidad de Palos Verdes Estates, en Los Ángeles, y según las autoridades, el caso se está tratando como un suicidio. Desde que se diera a conocer la noticia, artistas como Rihanna, Lars Ulrich de Metallica y grupos como Imagine Dragons o One Republic, entre otros, han querido mostrar en las redes sociales su apoyo y muestras de cariño. Entre ellos también figura su compañero de Linkin Park, Mike Shinoda, quien dijo estar en shock y destrozado por la noticia. El cantante, famoso por su voz desgarrada, conoció la fama en el año 2000 cuando el grupo Linkin Park publicó su álbum de debut, Hybrid Theory. El disco, que se convirtió en todo un exponente del estilo nu metal, logró despachar más de 30 millones de copias a nivel mundial. Desde entonces, la banda ha publicado 6 discos más con los que han superado los 70 millones de discos vendidos. El último de ellos, titulado One More Night, salió el pasado mes de mayo y consiguió colocarse en el primer puesto de los más vendidos en Estados Unidos. CGTN, en español.